una de las regidoras que quedó precisamente en lugar de Carlos Brito. Recordará que Carlos Brito llevaba una serie de estadísticas de todas las personas que estaban muriendo en Jojutla por cualquier causa y se distinguía el incremento de casos con el registro histórico. ¿Se acuerda usted? Aquí le compartíamos las gráficas que iba llevando esta regiduría aquí en Jojutla. Aquí están algunas de las gráficas que elaboró esta regiduría a cargo de Carlos Brito. Él ya salió, dejó ahora a su suplente y justamente se siguen llevando estas estadísticas y la regidora suplente, Alicia Guadalupe Rebollo Hurtado, confirma también esta idea, esta preocupación de una nueva oleada, un nuevo rebrote importante en el municipio. Dijo que de acuerdo con las últimas cifras, con la estadística que han obtenido del mes de febrero, pues sí hay preocupación porque hay tendencia otra vez al alza. Presumen que los puentes vacacionales y ahora la Semana Santa podrían ser la causa de esta nueva ola de contagios. Así lo teme, así lo ve la regidora Alicia Guadalupe Rebollo. Diferencia importante, la última gráfica que se vio un aumento importante fue la de enero. En enero tuvimos nuevamente una cantidad importante de decesos en lo general, que bueno, obviamente en gran parte se debe justamente a todo lo que tiene que ver con COVID. Es muy probable que si seguimos en el mismo camino, pues lleguemos pronto a la tercera ola, ¿no? Que tiene que ver con este fin pasado que hubo mucha afluencia otra vez hacia nuestro estado y hacia esta zona sur del estado en específico. Aquí lo hemos dicho, la Secretaría de Salud preocupada, hay que reducir la movilidad, no hay que salir en vacaciones y por otra parte, pues las áreas correspondientes, en este caso la Secretaría de Turismo, salgan, salgan, hay que cuidarse y tenemos las medidas sanitarias. Usted tendrá que tomar la decisión si sale o no sale, ahí están ya las posibilidades. Por un lado, dicen que todo va a estar perfectamente sanitizado para que usted visite los centros de recreo. Y por otro lado, pues está este temor de una nueva ola de contagios. Aquí se lo dijimos ayer, se lo repetimos hoy. Cualquiera de la decisión que usted tome, pues cuídese, mantenga las mismas medidas, no se confíe porque es real esta posibilidad de no, un nuevo rebrote, una nueva ola, le llaman de contagios.